voz de María, el mensaje de salvación. Su misión es evangelizar, como lo hizo María, llevando la luz de Jesús que ilumina todo hogar. La voz de María, la voz de María, tu saludo me trae alegría. La voz de María, la voz de María, visita nuestro hogar noche y día. La voz de María. El siguiente programa tiene clasificación A, apto para toda la familia. Tipo de contenido: formativo, educativo, cultural. A continuación, en La Voz de María 88.1 FM, tu programa Recarga Diaria con San José. En la conducción nos acompaña el señor Arturo Álvarez. Bienvenidos. Hola, otra vez. Aquí su servidor Arturo Álvarez. Privilegiado de ser conductor de este programa, La Recarga Diaria con San José. Y hemos preparado junto a San José un tema que a veces lo dejamos pasar por alto porque estamos acostumbrados siempre a generar problemas. Estamos acostumbrados siempre a ser parte del problema. Y por eso el tema de hoy se llama No le abra la puerta al problema. Lo dije algunas veces como problema y valga esa redundancia, pero quiero que todos queden impactados por este tema. Y comencemos. Antes de comenzar, les pido que hagamos una oración rápidamente. Padre Santísimo, en el nombre de Jesús, te pedimos que en esta hora de recarga de con San José, podamos de una u otra manera ver en este mensaje cómo podemos nosotros aliviar nuestros problemas, superarlos, esquivarlos y dar lo mejor de uno para tu honra y tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús, amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Qué importante siempre es arrancar con una oración y comencemos a darle forma a esta charla, a esta recarga diaria. Siempre es tan importante decirlo como es. Es un desafío todos los días de nuestras vidas nosotros poder entender cómo llevarnos bien con todos. Si se da cuenta usted, querido hermano, que muchas veces uno está caminando, uno está en el trabajo, uno va y uno quiere salir con tranquilidad, pero siempre hay algo o alguien que se opone a nuestra paz. Y es donde usted comienza a verse como un actor. Y muchas de nosotros, como somos producto del pecado original, somos parte del problema. Y más adelante usted va a poder entender con esta charla cómo se cumple lo que yo le voy a decir. Pero cuando finalmente nos damos cuenta que somos parte del problema, uno comienza a confirmar que lo que, y lo vemos en la política ecuatoriana, ¿no? En la mundial, cuando alguien no coincide con un líder, con un jefe de Estado, nosotros comenzamos a notar que esa persona o es mi enemigo, o es alguien al que tengo que perseguir, o es alguien que tengo que hablar mal de él, pero como no coincidimos, yo comienzo a generar conflicto y comienzo a generar problemas. Si uno comienza a verlo desde otro punto de vista, y lo vemos macro, o sea, macro mundialmente, si cabe la palabra, así comienzan las guerras y vemos que inocentes mueren por culpa de alguien que tomó la decisión de generar problema y guerra. Entonces, cuando es fácil entrar en un conflicto cuando alguien no coincide con nosotros. Discutimos tanto por alguien, ¿por qué? Con alguien porque queremos tener siempre la razón. Y eso es otro gran problema del católico actual. Cuando creemos que somos humildes y sencillos, siempre discutimos y peleamos por tener la razón.
Y por tener la razón, muchas veces no vemos el daño y el prejuicio que provocamos hacia un tercero, hacia nuestro propio hermano, incluso dentro de nuestro propio núcleo familiar. Entonces, siempre tener la razón no es bueno, hermano, no es bueno. Por eso el tema de hoy se llama No abras la puerta al problema. Entonces, cuando discutimos tanto por tener la razón, dejamos entrar a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestro entorno, lo que se llama el espíritu del conflicto o el espíritu del problema. Así como hay un espíritu de paz, también existe el espíritu del conflicto y del problema. Entonces, cuando usted deja que el conflicto gane terreno, usted lo puede sentir en el ambiente, en la atmósfera, usted siente el problema, la tensión, bueno, los que no son quizás católicos hablan de energías negativas, de tensiones, pero usted siente un ambiente pesado. Usted como hijo de Dios que trata de vivir en paz, usted siente que aquí no está Dios, aquí está el espíritu del conflicto. Entonces cuando sentimos eso en la atmósfera, que hay estrés, hay discordia, hay tensiones, usted sabe que algo no anda bien aquí. Usted lo ha sentido, yo lo he sentido muchas veces cuando he ido a empresas, donde clientes míos, he ido incluso a casas de familiares. Hay algo que aquí no está bien. Pareciera que pocos minutos antes, horas antes, hubo alguna discusión, alguien fue grosero y dejó un espíritu de problemas muy grande. Y uno a veces sale de ahí, no con paz, sale con tribulación, ¿verdad? Entonces, si usted sabe que no, algo no anda bien y podemos reconocer como cristianos que es el espíritu del conflicto, entonces usted tiene que estar del lado de la paz. Invocar al espíritu de la paz para que reine en ese ambiente, en esa atmósfera, ¿no es cierto? Entonces, cuando es muy fácil discutir porque queremos tener razón, y muchas veces lo hacemos con los más cercanos, los que somos casados sabemos que la persona más próxima a discutir es con nuestro conviviente, ¿verdad? Con nuestra esposa o esposa con esposos. Y eso se va repartiendo durante el día con otras personas. ¿Han escuchado ese dicho que este viene peleado a la casa y se viene a digitar conmigo? Eso yo lo he escuchado muchas veces. Entonces, cuando comenzamos a darle paso al espíritu del problema, nos volvemos problemáticos. Cuando decimos groserías o decimos algo que después lamentamos haberlo dicho, ya nosotros hemos perjudicado a alguien, ya nosotros hemos afectado a una persona. Quizás puede ser un familiar, un amigo o quien sea. Por eso es importante no abrirle la puerta al problema, no abrirle la puerta de tu corazón al espíritu del conflicto, a ese espíritu de violencia, que muchas veces nos lleva a perder grandes bendiciones invisibles que venían en camino para nuestras vidas. Una persona que solamente vive en problemado, buscando problemas, aumentando problemas porque quiere tener razón, o porque es orgulloso, o porque es egocentrista, vaya a ver los indicadores de salud. La mayoría de esas personas tienen hipertensión, tienen problemas cardíacos, tienen problemas renales, muchos de ellos mueren por aneurismas porque no sabían que tenían un aneurisma, no sabían, o sea, hay tanta complicación para un católico, para un creyente o para un ser humano cuando se dedica a abrirle el paso al problema, cuando se deja dominar por ese espíritu del conflicto. Entonces, invitar a ese espíritu destructivo a nuestras vidas, ¿qué dice la Escritura? En Efesios 4:27 dice, no le demos lugar al diablo. El diablo, ustedes saben, fue denunciado por el Señor Jesucristo en los Evangelios y él siempre lo recalcó, que él es mentiroso desde el principio del mundo, siempre ha mentido, siempre ha dividido, vino a robar y vino a hurtar. ¿Qué le roba al católico todos los días? Su paz, porque él siempre está ahí con sus ángeles demoníacos tratando de ver cómo nosotros caemos en tentación porque queremos tener siempre la razón. Peor aún, esas personas orgullosas, esas personas que creen que todo lo saben,
que nadie sabe más que ellos. Muchas veces he escuchado a católicos que no son abogados y hablan de leyes, no son arquitectos y hablan de arquitectura, y quieren tener razón en algo que no saben. Y eso es un problema ya de ego, un ego que no es controlado, que no es reconocido y que no estamos luchando contra ello. Entonces, yo lo estoy invitando a esta charla para que usted pueda reconocer que el problema a mí no me hace bien. Pero con esto no le quiero decir que usted no puede cometer un error. No le quiero decir con esto que usted no está libre de cometer un error. Porque lo podemos cometer y ese error puede llevarnos a un problema. Yo lo estoy invitando a que usted reconozca que no haga un estilo de vida el que usted se vuelva un católico problemático. O sea, lo importante es reconocer quién soy yo. ¿Cómo obedezco al día a día? ¿Cómo obedezco o cómo enfrento los desafíos? ¿Soy parte del problema o soy parte de la solución? Se habrán dado cuenta que muchas veces nosotros, cuando nos inmiscuimos en cosas que no nos incumben, cosas que no es de nuestra incumbencia, nos metemos en problemas porque a veces opinamos de más, decimos cosas que no están bien, decimos, a veces somos muy prontos para juzgar, somos muy prontos para decir ese es delincuente, ese es pillo, ese es así, ese es cocinado, pero no nos damos cuenta que tenemos que ser prudentes para no volvernos parte del problema. Entonces, si yo no le quiero dar chance y oportunidad al diablo para que ese espíritu de conflicto no entre en mi corazón, nosotros tenemos que decir no a ese estilo de vida. Mi estilo de vida siempre es buscar la paz. ¿Y qué dice nuestro Señor Jesucristo? Vamos a Marcos 3. Él dice, bienvenidos los que buscan siempre la paz. O bienaventurados los que buscan siempre la paz. Otros textos dicen los pacificadores. Entonces Jesús no dijo bienaventurados o bienvenidos o bendecidos los que quieren tener o los que tienen la razón. Si se da cuenta de la gran diferencia. El Señor siempre nos invita a que busquemos la paz. El diálogo siempre va a primar sobre cualquier conflicto o estrategia militar o lo que sea, el diálogo. El diálogo es lo que nunca se debe de agotar. Y eso debemos nosotros llevarlo como un estilo de vida a nuestras familias. Si yo tengo un problema con un familiar cercano, lo mejor es dialogar y hablar con respeto, siempre y cuando la otra persona esté dispuesta a conversar. Y de esa manera podemos arreglar malos entendidos. Que yo en mi familia lo he visto de mis antepasados, supe de casos de primos hermanos, de hermanos, que no se llevaron por 10, 15, 20, 30 años por un malentendido tonto. Un malentendido que se pudo haber resuelto quizás en una hora tomando café en una mesa. Y se hubiesen dado la paz, un abrazo y no ha pasado nada y sigamos adelante. ¿Cuántos conflictos podemos evitar en nuestras vidas si nosotros tuviéramos un buen diálogo? Si tuviéramos la humildad de reconocer nuestros errores. Y como lo dije hace un rato, he visto en mi familia, así también he visto muchas amistades que por malos entendidos tontos, porque le abrieron la puerta al conflicto, al problema, porque dejaron que ese espíritu de problema y de conflicto reine en mi corazón, reine en mi día a día. Yo no puedo, o sea, tengo que actuar con violencia, tengo que actuar con grosería para yo ser alguien. Sabemos que el mundo afuera es conflictivo, trae aflicción, hay mucha gente que nos quiere condenar, hay mucha gente que nos quiere tirar el carro encima, hay mucha gente que nos quiere dañar el día incluso desde que amanece. Pero está en uno saber decir, yo soy parte de este problema o lo esquivo, o soy parte de la solución, porque yo no quiero que nadie de mí me robe la paz. Entonces, cuando yo soy tentado a entrar en este mundo, tentado a darle paso al espíritu del problema, al espíritu del conflicto, es mi decisión. Como es mi decisión vivir en paz, como es mi decisión obedecer a los mandamientos del Señor, como es mi obligación de vivir una vida coherente con mis creencias católicas, creencias cristianas. Esa es mi decisión. Usted, Señor, usted, hermano, ¿qué ha decidido para su vida? Yo se lo dejo como una pregunta y si puede, contéstemela. Me puede llamar o puede escribirlo en los comentarios. ¿Qué ha decidido usted
para su vida. Vivir en paz o vivir en guerra. Vivir en paz o vivir en problemas. Vivir en paz o generar conflictos. Usted sabe que una de las cosas, hay un viejo proverbio mundano, por llamarlo así, o citadino, que dice que cuando falta el dinero en un matrimonio, se va el amor por la ventana. Algo así creo que es, ¿verdad? Y usted sabe que cuál es la causa de estos problemas, el desorden. Y si yo decidí vivir en paz, yo tengo que ser ordenado con mis finanzas, con mi economía, para que así yo pueda traer paz siempre a mi hogar. Esas familias que muchas veces, o ese padre de familia que muchas veces ha ganado por tantos años un buen salario, se confió y creyó que iba a permanecer por muchos años en ese empleo. Cuando lo despidieron por a veces circunstancias, pasan, qué sé yo, un año y comienza a vender sus bienes o comienza a prestar dinero. ¿Por qué? Porque nunca ahorró. Entonces, solo se lo dejo como ejemplo para que se dé cuenta que esa falta de ahorro, esa falta de previsión, a la hora de que uno pueda pasar un despido, ese ahorro pudo haber traído paz a mi hogar. Cuando estamos en la calle, en el tránsito, y alguien nos quiere tirar el carro, alguien nos insulta, ¿qué es lo que queremos hacer? Contestar de la misma manera. Pero mi decisión es decirle no al espíritu de conflicto. Usted puede tomar la decisión de decirle a ese que le quiso tirar el carro, le está insultando, siga, que la paz del Señor te acompañe. No es conmigo. Y usted sigue de largo, porque tampoco lo van a perseguir con una pistola. Entonces, si yo quiero definitivamente ser parte de una solución, ser parte de la paz, yo tengo que alejarme de los problemas. Así como también me tengo que alejar de personas que no son amigas de Dios, que no les interesa la amistad con Dios, que no les interesa la amistad con Jesucristo. Peor como San José, que ni siquiera, quizás muchos hombres no lo conocen o no se sienten identificados con él en sus virtudes, en su valentía. Pero los que sí queremos perseguir ese sueño de llegar al cielo algún día, tenemos que traer el reino de Dios a este reino terrenal, acá abajo, traer la paz. Porque si yo soy hijo de Dios, yo tengo que identificarme como tal. ¿Y cómo me identifico? Siendo un buen embajador de Cristo. ¿Y cómo soy un buen embajador de Cristo? Siendo coherente entre mis creencias y en lo que yo creo y lo que yo practico. Porque la defensa personal, si alguien viene quizás a golpearme, si alguien viene quizás con una pistola a robar y estoy con mi familia y le veo con ganas de hacerme daño, bueno, la defensa personal es legítima. Pero si yo puedo evitar el problema, evitar los golpes, la violencia, evitar que insultar a las personas con mi lengua, con esta boca, eso me hace un embajador del Señor. Eso a mí me hace un hijo de Dios. Y como lo dije hace un rato, no le demos chance al diablo. Si usted permanece encerrado en su reino del orgullo, porque usted es intocable, porque usted es una persona muy importante, usted es una persona VIP, es very important person, nadie le puede decir nada, porque usted tiene la razón, usted se la sabe todas, y nadie puede estar por encima de usted. Usted está por encima del bien y del mal. Mis queridos hermanos, los invito a un corte comercial. Ya regresamos. Consérvate puro, consérvate puro. Y dile que no a la tentación. Consérvate puro. Cada día llega a mí la palabra. La voz de María, el mensaje de salvación. Su misión es evangelizar, como lo hizo María, llevando la luz de Jesús que ilumina todo hogar. La voz de María. Palabra del Señor. Ahora puedes realizar tu aportación
desde la comodidad de tu hogar, con tu tarjeta de débito o crédito, ingresando a la página de la revista Salve Regina, www.revistasalveregina.com. Ahí aparecerá nuestra aplicación web donde podrás elegir tu aportación voluntaria. En la siguiente pantalla ingresa tus datos para confirmar tu aportación y dale clic en el botón naranja o en el botón gris si tienes la aplicación de Payphone. Y recuerda, Radio La Voz de María siempre cuenta contigo. La Voz de María visita nuestro hogar noche y día. Si escuchas una voz que dice, ¿acaso no estoy yo aquí? No temas, es nuestra madre que nos anima a vivir nuestra fe. La voz de María, la voz de María, nos guía hacia Cristo y nos da 24 horas de gozo y de paz. La voz de María, la voz de María, nos guía hacia Cristo y nos da 24 horas de gozo y de paz. Hola, ¿qué tal? Te saluda el Padre José Luis Vélez López, asesor espiritual de Radio La Voz de María. El amor siempre es creativo y busca la manera de ayudar. Es por esto que te invitamos a ser generoso con esta gran obra de evangelización. Haciendo tu aporte a la cuenta de ahorros del Banco Pichincha o en las agencias de Pichincha Mi Vecino al número 2204-829-569. A nombre de Ramorza, recuerda, Dios ha hecho mucho en tu vida y ahora te toca a ti hacer lo mismo. Hola, queridos hermanos, otra vez su servidor Arturo Álvarez. Pero es tan importante reconocer que una obra como la que hace la Radio de María, la cual hace un gran esfuerzo por evangelizar, motivar a todo católico, a todo creyente, incluso a los que no creen, a que escuchen estas palabras que vienen de Dios, es importante su aportación, es importante su generosidad. Y quiero pedirles de favor a todos los de buen corazón que me están escuchando, que vengan a la Radio de María, a la Ciudad de la Bolivariana, calle Andrés Bello y Avenida Libertador, o acercarte a la Isla Corazón de Jesús en el Centro Comercial Albán Borja. También te invito a que hagas un depósito o transferencia a nombre de Ramorza, al RUC 099-088-830-2001. A las cuentas de Produbanco o Servipagos, cuenta corriente 1049-1610-00 o Banco Guayaquil, Banco del Barrio, cuenta de ahorro 1531-1139 o Banco Pichincha, mi vecino, cuenta de ahorro 2204-82-9569. No podemos permitir que esta radio pueda cerrar sus puertas por falta de recursos económicos. Pónganse a pensar, queridos hermanos, muchas veces gastamos el dinero en cosas que no nos sirven. Invertimos o gastamos el dinero en cosas que no nos hacen falta. Pero en cambio, esta radio puede recibir desde un dólar, puedes ver el código QR para que puedas hacer tu aportación mínima y puedas ayudarnos. Recuerden que el Señor no es dudor de nadie, no es dudor de nadie y Él recompensa al 100 por 1. También quiero
invitarlos al primer encuentro de Mujeres Genuinas y con Propósito. Los temas son Visión Psicológica Integral de la Mujer, Una Nueva Oportunidad de Vida y Restaura Tu Relación con Dios. Tan importante que las mujeres hoy en día sepan amoldar bien su cabeza y no se dejen llevar por esos mensajes de la nueva era en el cual creen que la mujer está por encima del hombre, que la mujer puede hacer todo lo que el hombre hace. Si bien es cierto, nosotros tenemos los mismos derechos, pero Dios nos diseñó diferentes. Y cuando una mujer entiende su propósito y misión en esta tierra, créame, se vuelve una mujer muy atractiva, muy atractiva. ¿Han visto lo último que ocurrió? Creo que ayer una chica se volvió viral en España porque grupos feministas y grupos LGTB le dijeron que era una esclava porque estaba sirviéndole, creo, un plato de comida a su esposo. ¿Qué de malo hay que una mujer quiera ocupar ese rol? Mi mamá lo hizo, mi abuela lo hizo y me siento orgulloso de ello. No creamos en las mentiras de este mundo. Bueno, y continuando con este programa, antes de que se termine, yo quisiera también que reflexionemos cuando queremos tener la razón. Usted sabe que para que exista un conflicto se necesitan de dos seres humanos, de dos personas. Y en el como lo dije también hace un rato, es fácil tener problemas. Y esos problemas muchas veces los tenemos con nuestros familiares cercanos, incluso con nuestros convivientes. Cuando hay un problema y hay dos personas involucradas, yo en lo personal, cuando veo que la situación se está poniendo muy fea, se está poniendo candente, y es mejor tomar la decisión de decir, cuando nos tranquilicemos, cuando estemos de mejor, con una mejor aptitud o forma para conversar y dialogar, mejor terminemos esta conversación. Porque dice un dicho, ¿no?, que para una pelea se necesitan dos estúpidos. Entonces, si usted es un católico inteligente y usted ve que hay una persona irracional que está perdiendo su cordura, está perdiendo todos sus cabales, o quizás no tiene educación o la está perdiendo en ese momento, usted no puede ser parte de ese problema. Porque ¿sabe qué? Cuando uno lucha por tener la razón, y usted quizás pueda ganar esa batalla, querido amigo, usted quizás se puede imponer contra miles, en el cual usted puede decir, yo tengo la razón. Pero usted sabe algo, usted al tener la razón y por conseguir lo que quiso, usted fue dañando muchas relaciones. Y le digo cuáles. Sus amigos, sus familiares, su comunidad. Todo el mundo que quizás tenía el mejor concepto de usted se cae por la borda o se va por la borda porque usted quiso tener la razón. Y lo dije al comienzo del programa. Ese es el inicio de todas las guerras. Analícenlo, vayan a los anales de historia. Y se dan cuenta que todo es por ello, porque un país o un gobernante quiere tener la razón, porque se llena de justificaciones por invadir otro país. Se llena de justificaciones y no queremos la paz. Entonces, ojo, yo lo diferencio de la defensa personal. Cuando nos atacan es otro tipo de reacción que quizás tenemos que tener. Me refiero a ataques físicos, ¿no? Pero si yo recibo un ataque verbal, si yo recibo un ataque... me acercaré a la misa, al sagrario de rodillas y pediré protección a Dios, que es lo que yo necesito. Pero lo importante es que usted no caiga en esa tentación. Y ese es el mensaje final de este programa. Si usted sale, porque todos salimos a la calle, todos salimos a trabajar, todos salimos a cumplir una misión, todos salimos a una reunión y uno no sabe lo que Dios va a permitir en nuestras vidas ese día. Si usted sabe que está en un campo minado, uno, ¿qué es lo que hace? No se mete. Usted no se mete en un campo minado. Si usted lo hace, sabe bien que se expone a que en cualquier momento usted pisa una mina, le va a explotar y quizás se quede sin piernas. Si yo reconozco que estoy en un campo minado donde hay gente tóxica, problemática, conflictiva, que no es amiga de Dios, no le interesa la amistad con Dios, peor conocer sus mandamientos, ¿yo qué hago ahí? Si yo tengo un grupo de amigos que no desea cambiar, son gente quizás que pase los 30 o 40 años y que se quieren seguir portando como adolescentes de colegio, rebeldes, sin causa, ¿qué hago yo con ellos? Asimismo, ¿qué hago yo con padres de familia, amigos, que son supuestos amigos, que me quieren llevar a la perdición un fin de semana? Que quizás después de yo estar
jugamos un partido de fútbol, después me llevan a tomar cerveza, y esa cerveza me lleva a que llegue tarde a mi hogar, y yo que espero que mi esposa me reciba con los brazos abiertos. Y si ella me reclama, yo le reclamo, y comenzamos a discutir, y los dos nos vamos a acostar molestos, porque practicamos la violencia. Dejamos que el espíritu del conflicto entre en mi vida. Si se da cuenta, usted es el que le da la oportunidad a ese espíritu del problema. Así como un espíritu de paz, hay un espíritu del problema, un espíritu del conflicto. Por eso repito la frase y el tema de hoy: no le abra la puerta al problema. Y termino repitiendo las palabras del Señor Jesucristo: bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los que buscan la paz. Y es tan fácil reconocer a un verdadero cristiano, a un verdadero católico, ese que se sienta a dialogar con usted sin poses y prepotencia, ese que se sienta a conversar con usted para buscarle la solución y no seguir ahondando el problema, no ser parte del problema. Si usted encuentra a alguien así en su vida, créame que ha encontrado un tesoro. Pero si usted ha encontrado a una persona conflictiva y problemática y que usted ve que en ella no se puede hablar, no admite consejo, no admite nada, usted tiene que alejarse de ahí. Porque tarde o temprano usted va a caer en la tentación. Y esa tentación, al caer, va a ser bien difícil porque usted no sabe qué estragos puede dejar. ¿Cuál va a ser el desenlace de esa discusión, de esa agresión o ese cruce, como yo digo, ese fuego cruzado? No sabemos quién va a salir herido. Son heridas espirituales que muchas veces duran décadas y años. Y dañamos relaciones, dañamos familias. Nuestros hijos sufren las consecuencias de nuestro mal proceder. Y muchas veces no nos damos cuenta que a nuestros hijos se les pueden cerrar las puertas por su mala conducta, por lo que usted sembró mal algún día. Y así vemos muchísimos casos en nuestra sociedad, de que vemos que los hijos a veces no pueden salir adelante porque sus padres no actuaron bien. Estamos a tiempo de cambiar, de poner nuestras vidas en consideración y en manos de Dios, para que Él nos sepa guiar, para que San José ruegue e intercede por nosotros como pecadores, porque este programa va para todos, pero yo le dedico mucho a los hombres. Porque, ¿saben qué? Mi misión es hacer ver que el hombre es tan necesario en esta humanidad, es tan importante que el hombre salga adelante y pueda también decirle a la humanidad y a la sociedad: un matrimonio sin hombre no es matrimonio. Un hogar sin padre no es un hogar. Porque todos estos grupos globalistas, todos estos grupos de la nueva era, woke o como quieran llamarlo, quieren hacerle creer a la humanidad que ya la paternidad pasó de moda. ¿Cómo es eso? San José nos recuerda, y siempre lo voy a decir en mis programas y en mis charlas, los invito a que conozcan a la figura de San José, conozcan a ese verdadero varón de Dios que nos regaló el verdadero ejemplo y real de ser un verdadero hombre. Yo sé que es difícil para muchos de nosotros, para mí también lo ha sido, practicar todas sus virtudes porque realmente nos hace perfectos ante Dios. Pero podemos hacerlo, si yo puedo y yo pude, tú también puedes, querido hermano. Te invito a que conozcas más de San José todos los martes a las 5 de la tarde, a través de estos temas que son iluminados por el Espíritu Santo. Y insisto, no le abras la puerta al problema. Sé parte de la solución. Esquívalo. No le des fuerza. No le des tu poder. Tampoco le des tregua. Esquívalo. Elimina de tu vida el problema y comienza a sembrar en Dios la paz, porque esa paz te acompañará con un verdadero espíritu. Depende de ti. Dios te bendiga. Gracias por escucharnos.